buenas, mi nombre es Estefanía Díaz y estás en el canal Jardín Suculento. Así que si te gusta la jardinería y en especial las suculentas, te recomiendo que te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Subo vídeos de jardinería todos los domingos. Te voy a dejar por aquí también mi Instagram, Tu Jardín Suculento, para que vayas a seguirme por ahí también, porque subo muchísimo contenido adicional al de este canal sobre la jardinería. Bueno chicos, pues en el día de hoy estamos aquí para continuar con el tour por nuestro hermoso invernadero y en el día de hoy vamos a ver la hermosa colección de Alexander. Así que sin más dilación, comencemos. Y bueno chicos, ya por aquí llegamos a la colección de Alexander. Estas son las rositas del desierto que se quiere quedar él, que propagamos por semilla. Ahí están. Estas dos sí son mías, que las tengo aquí para intentar sacar dos plantas madre. Y así por aquí casi todo ya. Bueno, esto también es para sacar planta madre, que es Ionium Kiwi. Es el más grande que tenemos. Pero ya la mayoría de lo que está aquí ya sí es de su colección. Bueno chicos, de la colección de Alexander, lo más grande que tiene es esta Echeveria Pollux. Miren qué exageración de vara floral, está enorme. Y la voy a coger para que os hagáis una idea de lo gigante. Cuidado. Está enorme. Luego tenemos aquí, esta también está gigante, que es el Ionium Kiwi. De esta sí la tenemos aquí para, es una planta madre para sacar para venta. Esta hermosa me acuerdo que la compramos porque nos recordó a la Lola un poquito. No es una Lola, pero y también se parece un poco, ¿no?, a Chihuahuensis. Veis las puntitas rosadas, qué lindas. Ya está sacando tres hijuelitos por aquí. Esta planta es muy bonita y todavía no la tenemos identificada. No sabemos su nombre, pero es súper linda. Esta es su Echeveria Powder Puff. Miren qué pruina más intacta. Está perfecta. Voy a quitarle estas hojitas de aquí, esta agüita. El problema de las purinosas, chicos, intenten nunca dejar el agua en la hoja porque si no se mancha la pruina. Si queréis una pruina intacta, regar siempre en tierrita e intenten que no se quede el agua ahí. Miren qué perfecta está esta. Y aquí encima, como casi nunca llueve, no le da tampoco el agua de lluvia y tiene una pruina espectacular. Miren, esta es una crestación de la Graptoveria Fredife. Esto es una propagación por hoja, ¿verdad, cariño? Esto era, sí, fue una hojita. Miren lo gigante que está allá. Sí, se ha puesto grande, sí, no me había fijado. Se ha puesto gigante, miren. Una propagación por hoja que se crestó. Nos la quedamos porque se había crestado. Estas dos ya están saliendo normales. Ya no están crestadas. Pero miren, aquí se ve el tallo perfecto. Esta es una crestación. Súper bonita esta crestación de Fredife. A ver, que no quiero mancharle la pruina esta. Miren este Sedum clavatum, que le tengo una envidia a su Sedum clavatum porque es azul, chicos. Qué cosa más bonita. El mío es verde y no sé, el de él lo compramos en el vivero de la laguna cuando fuimos, que os grabé ese vídeo. Y lo compramos allí, que además solo quedaba este, si no me hubiera traído yo otro para mí. Y miren qué color más espectacular. Tiene además las puntitas rosas. Es súper, súper bonito este Sedum clavatum. Al menos que no sea un Sedum clavatum y sea otro Sedum y por eso tiene este tono. Pero yo lo tengo identificado como Sedum clavatum. Es precioso. De todas formas, ahora nos va a florecer. Así que vamos a intentar identificarlo también con su flor. Tenemos muchas Purple Pear, Perlemon Amber, nos gustan mucho esas plantitas también. Esta es su Albicans, miren qué espectáculo de Albicans, está mucho más bonita que la mía, está espectacular. Miren todos los hijuelos que trae, se ha hecho como una colonia de Albicans, está hermosa, además no le deja de florecer, aquí trae una flor, aquí trae otra. Todavía no los separamos, ¿no? No, vamos a dejarlos un poquito más grandes. Incluso como ya tenemos para venta,
Yo hasta la dejaría así, cariño, porque está preciosa. A él le encanta separar los hijuelos y poner para venta, pero hay veces que está tan bonita que a mí me da pena sacárselos. Bueno, este aloe de aquí, cuando vino feísimo. Mira lo bonito que está allá, cariño. Está precioso este aloe. Qué bonito está. Sí. Bueno, tenemos también esta que también cuando vino estaba horrible. No sabíamos si iba a vivir o no. ¿Esa era? Ay, tiene un nombre muy raro. O sea, así que no me sé el nombre. Si alguno se lo sabe, seguro que si la buscamos en internet sale súper fácil el nombre porque esta es muy común, pero ahora mismo no me acuerdo. Y es muy bonita también. ¿Una fenestraria era o no? Creo que sí. Por aquí tenemos esta hermosura de aquí que tampoco hemos identificado. Es preciosa. Yo creo que también es una especie de sedeveria. Está súper estresada. Tiene las puntitas todas naranjitas. Miren, aquí vienen dos hijuelillos ya. Está hermosa. Tampoco tenemos identificada, pero súper linda. Os quiero enseñar esta de aquí, que es la que os digo que él tiene espectacular. Por eso me traje la mía para arriba. Esta es la agavoides. Mira, una va saliendo ahí en medio. Sí, una agavoides ebony. ¿Era? No, la red etique o algo así, ¿no? Ay, no mames. Bueno, esta tiene un nombre que ahora mismo no nos acordamos. Os voy a dejar por aquí debajo, por si la tenéis en casa para que la podáis identificar. Pero es un espectáculo. Tiene las hojas súper, súper, súper bonitas. Yo creo que está en la ubicación perfecta. Está estresada, pero no se quema. Está súper linda. Ahí está. Esta es la del que es un espectáculo. Aquí tenemos una variedad de Portulacaria afra. Muy bonita. Esta es variegada también. Esta es muy diferente. Aquí hay un hijuelillo que se le cayó, que ahora vamos a plantar por aquí. Es muy linda esta también. Aquí tiene él su Graptopetalum amatistium rosado. Miren qué lindo está. Sí, se ha puesto grande también, ¿eh? Sí, está crece. Está dando un estironcito esta primavera. Se ha puesto súper lindo. Esta es una planta de crecimiento, desde mi punto de vista, lento. Crece bastante lento. Pero bueno, esta primavera, está dando un buen estirón. Su Silver Queen, su Echeveria Silver Queen. Miren que está perfecta, no tiene ni siquiera un filamentito quemado, está súper linda, ahí le va a florecer. Su Adromichus coperi, yo de estas no tenía en mi colección porque a mí nunca me hizo mucha gracia esta suculenta, pero a él como le gusta muchísimo y la verdad que aquí se da muy bonita. Tiene este Adromichus coperi por aquí. Y los otros que os enseñé antes que son para venta. También están muy lindos. Esta es su Pig Noise. Que estamos pensando, no, cada día estoy más segura, cariño, que está crestada. Mi Pig Noise salió normal y su Pig Noise salió crestada. Así que tenemos dos Pig Noise diferentes. No, y las hojas están perdiendo la forma, ¿no? Sí, se está como crestando y está perdiendo un poquito la forma. Pero bueno, vamos a ver qué tal va evolucionando. Aquí tenemos su Echeveria Hércules. Creemos que es una Hércules. Yo no la veo tan roja, cariño, pero no sé. Esta es la Pink Line, para que os hagáis una idea. Y es más verdecita. Y esta es más oscura, por bueno, eso creemos que es una Hércules. Que lo dejen en los comentarios, ¿qué le parece? Dejen en los comentarios si creen que esto es una Hércules o no. Esta sí es una Pink Line. Esta no estamos muy seguros. Bueno, ahí están. Están las dos preciosas. Zaragozae, esta es una Zaragozae muy linda también, Cuspidata Zaragozae. Esta es una crestación de Cubic Frost, miren qué linda está la de él. La mía en casa está muy feucha, así que yo creo que también es otra que voy a subir para arriba. Porque miren aquí, esperen que limpie un poco la maceta. Miren aquí qué bonita se está dando esta crestación de Cubic Frost, está hermosa. Sus joyas de la corona, que son sus chihuahuensis. Ay, sí. Es tu suculenta preferida, ¿no, la cariño? La quiero demasiado. Sus chihuahuensis están por aquí. Miren la 14, esta sí la pedimos online. Yo tengo una en casa, mucho más pequeña, por cierto. Y esta de él, miren lo grandota que está allá y va a florecer. Su Echeveria 14. Qué cosa más linda. Esta era de suculentia, si no me equivoco. Sí, creo. Sí, de suculentia. Sus propagaciones por hoja de coperi. Miren qué lindas van.
Ahí están sus propagaciones. Y estas son sus linduras, sus chihuahuensis que sacó con tanto cariño de hoja. Miren, todas estas cuatro son propagaciones por hoja. Esta es bífida, de doble cabeza. Y aquí hay tres más. Estas me acompañaron ustedes a trasplantarlas en el último video que os grabé aquí en la finca. Y miren todo lo que han crecido ya. Enraizaron súper bien y ya se afianzaron a la macetita. Están preciosas. Os vamos a dejar por aquí una fotito de cuando eran las hojitas para que las vean tan lindas, chiquititas. Estaban súper lindas. Su Sedeveria Leticia, muy linda también. Cubic Frost. Este es uno de los primeros regalitos que le hice yo de suculentas. Él quería, le encantaba este cotiledón tomentosa. Y yo se lo compré, se lo regalé. Miren qué lindo está. Este está también aquí al sol. Se supone que esta suculenta es un poquito más de sombra. Que no, veo que crezca mucho, ¿no? No, para el tiempo que lleva. Lento, cariño. El mío está más grande que el mío y eso es que el mío lo tengo hace más tiempo. Y mire, pero en verdad sí ha crecido más. Y está a pleno sol y ahí está él súper contento. Ni se ha quemado ni nada. Ahí van los pollitos. Esta es su colección de huernias, pileas y toda esa variedad que a él le gusta muchísimo. Esta es un regalito que le hice yo también. Miren, esa es hermosa, esa no me acuerdo el nombre, cariño. Tiene una flor súper linda. Tampoco me acuerdo cómo se llama. Esta es una huernia pillansi. Os voy a dejar una foto de su flor, es espectacular. A él le gusta muchísimo por cómo florecen. La verdad que la flor de estas plantas es súper linda. Y este es un regalito que le hice yo también. Como le gustan mucho las huernias y todo este tipo de suculentas, pues esta se la regalé yo también. Y tiene un montón de variedades por ahí. Y esto, como os enseñé antes, son las varas de donde salen las semillas. Estos son flores que se polinizaron, que normalmente las polinizan las moscas, porque estas flores huelen un poco feas. Y sacan luego estas varitas y de aquí sale luego la semilla. Y de aquí es de donde luego sacamos para seguir propagando. Estas normalmente las hemos sacado súper bien por semilla. Todas estas son propagaciones por semilla. Miren qué lindas van. Y luego ya por aquí para terminar con su colección. Tenemos esta de aquí que también creo que es un híbrido de chihuahuensis. Muy linda. Miren, esta es su florecita. Miren qué linda. Súper bonito, parece un híbrido entre chihuahuensis y lola, no sé, es muy extraña, es muy linda. Esta también es una variedad de Semper Vivum, creo, muy raro. Yo creo que es de Semper Vivum con uñas de señorita. No sé, es muy bonito, es muy bonito. Tiene aquí un cactus, que bueno, está intentando también polinizar por cactus. Y ahí creo que esas florecillas... Me da la sensación de que están polinizadas. Creo que las conseguiste polinizar. Pero esto es un experimento porque polinizaste este cactus con una echeveria, ¿no? Sí, qué cosa más rara. Y creo que se ha conseguido polinizar. Bueno, ya os iremos contando este invento un poco extraño. No sé si ha cuajado eso. Y aquí tiene sus hermosas afterglow que aquí se dan espectaculares. Miren qué bonitas. La voy a coger para que veáis el tamaño. Miren qué lindas están estas afterglow. Están gigantes. Y luego aquí tenéis algunas rulosas. Tiene estas tres rulosas por aquí que nos trajimos también de Tenerife. Más Ionian Kiwi. Miren estos colores. No me digáis que no están espectaculares. Miren qué naranja. Los kiwis aquí están súper lindos. Este es Sandbars crestado. Es una crestación que está gigante ya. Le falta un poquito de rosa. No sé por qué no lo pilla, pero bueno, ahí está. Este es el jade variegado, que es el que es rosado, muy lindo también. Ya cuando esté más grandecito lo sacaremos a la venta. Crassula Helsi, que esta también es para venta. Este macetón de aquí grandísimo también lo plantamos el otro día para ir sacando bastante planta para venta de el Sedum Verajigin y el Pachifitum. Miren qué lindo está Sedum Pachifitum, súper lindas también. Bueno, y este lado de aquí debajo, que da un poquito menos de sol, están más resguardadas, tenemos las propagaciones por hoja, que eso es tema Alexander. Él es el que se encarga de las propagaciones por hoja. Yo prefiero propagar por esqueje, que es más rápido, pero a él le gusta todo el tema del
sacar por semilla, por hoja, todo lo que es más paciencia, que se va viendo todo más paso a paso, lo que le gusta a él. Y luego no tengo paciencia. Y luego no tiene paciencia, pero esto le encanta. Entonces, dinos qué hojitas hay por aquí, cariño. Pues me vas a tener que ayudar un poquito porque no me recuerdo mucho, pero... Estas son coperis. Estas son todas coperis, a ver. Esas creo que son poyux. Esta también. Esta. Estas son poyux. Sí, esas son poyux. Que por cierto, se acaba de pudrir. No, se separó la hoja. Ah, no, sí, está sí. Podrida. Bueno, bueno, no pasa nada. Una baja. Esto es normal, es el pan de cada día. Ah, vale, vamos a sacar esta ahora. Para que la vean también. Mira, ajá, qué bonita. Aquí sí tengo algo de... Esto es Debbie, Ruinjoni, Wernias. El gansú. El gansú está enorme. Sí, está grande. Miren qué grande va el gansú. El gansú se propaga súper bien por hoja. Mira la trampa. A ver, no, la trampa no. Esta no era la serenata. Serena, cariño. Esa serena. Serenata. No, es una trampa. Sí. Es una trampa, ¿no? Sí, es una trampa, mira. No, es una trampa, no tiene esta hoja. No, pero esto es una trompetita. Parece, bueno, chicos, la oreja de Rec. Bueno, chicos, ahí estamos en la duda que no le pusimos nombre. Estas son Cupido. Estas son Cupidos. Y estas son Albicans. Y ahí hay un poquito de todo también. Y luego arriba, cariño. Aquí de arriba tenemos... Estas sí son serenas. Y estas son las valquirias que puse yo ayer. Las valquirias, ¿no? Vale. Ahí están hojitas de valquirias, serenas. Ahí va saliendo algo, sí, ya. Sí, las serenas iban saliendo. Hay dos aquí saliendo. Sí. Así van tirando. ¿Y esas cuáles eran? Estas eran de... Las lolas, ¿no? Ah, sí, son lolas, sí. Pues mira, ahí van saliendo las lolitas también. También un par de ellas saliendo, sí. Estas son también poyux, creo. Sí. Estas son poyux. También hay alguna rainbow. Ah, mira. Esa de aquí, por ejemplo. Qué linda, miren cómo va. No, pon la mano tuya atrás. A ver. Ahí va esa rainbow hermosa. Qué linda. Sí. Y luego en este lado de aquí tenemos las propagaciones por tallo, que son las decapitaciones. Estas sí las pusiste tú aquí. Sí, estas son propagaciones mías por tallo. Esta es la Debbie, Graptoberia Debbie. Aquí tenemos el ganzú, que ya también está empezando ya a brotar ahí. Estas las puse hace 2 semanitas nada más. Ahí van. ¿Y esta cuál es? Esta no sé porque no le puse nombre. Cuando ya esté un poquito más grande, ya sabremos. Y os quiero enseñar que también se propaga siempre muy bien por decapitación. La Rainbow, chicos. Y miren, ahí está saliendo variegada. La Rainbow también sale muy bien decapitándola. Qué si bolsita. Queremos propagarla. Sí, qué linda. Y luego tengo esta, que la planta madre se me estaba muriendo. La decapité sin ninguna esperanza de que me fuera a sacar hijuelo al no sacar ninguna hoja. Que es la Enfant variegada. Y miren, para mi sorpresa, ahí van 2 ya. A ver si consigo sacarla, porque creo que la mamá no lo va a superar. Le dio un hongo y está un poquito mal. Y por ahí detrás, chicos, más propagaciones por tallo. Estas son las propagaciones de la Chihuahuensis. Sí, esta es aquí. Que de aquí conseguimos llegar aquí. Con mucha paciencia, pero se consiguió. ¿Qué tardamos, chicos? Más o menos de aquí, un año. 8, 9, 10 meses. Sí, 7, 8 meses para tenerla así. 7, 8 meses más o menos para pasar de aquí a aquí. Y ya luego, chicos, ese otro lado del invernadero es un poquito más sombrío. Y como os decía antes, aquí tiene el padre de Alexander un par de plantitas suyas. Y ese lado de aquí, que ya me lo he usurpado yo, que tengo todos los senecios. Aquí están los colgantes, son las plantas madre de las que yo voy sacando para propagar. Están todas aquí. Aquí abajo está toda la plantita que justo acabo de trasplantar. La trasplanté ayer y como no la puedo regar, para que no se me deshidrate hasta que vuelva hasta aquí, en una zona con menos sol directo. También tengo aquí todas las piedras vivas, que sabéis que no son de tanto sol directo. Aquí están. Miren qué cosa más bonita.
Miren esta, por favor. Está preciosa. Tengo también los Conophytum por aquí. Todas estas que no son de tanto sol. Y estos, incluso Aeonium, ya me los traje por aquí. Porque veis los cerraditos que están. Ya entraron en reposo. Así que también los dejé ya para este lado. Tengo también todas las propagaciones de los Ceropegias Budi. Ahí están. Unas cuantas begonias. Este tallito que también estoy propagando. Este es el tallo de una rulosa. Y se me está llenando de hijuelitos. A ver si se da. Y todos los senecios que ya van a salir a la venta están aquí, que estas son propagaciones de la planta madre. Miren lo bien que crecen aquí los senecios. Están gigantes, crecen preciosos. Todos esos van a salir para la venta en breve. Y este todavía no, que es un delfín. Este todavía tiene que pegar bien y crecer bastante, pero bueno, ahí también está ya propagándose. Y con esto, chicos, habríamos terminado ya este super tour por nuestro invernadero. Espero que os haya gustado muchísimo este tour. Y si os ha gustado, no se olviden de dejar vuestro me gusta. Y si eres nuevo por aquí o todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas dándole a ese botoncito que tienes por ahí debajo que dice suscribirse. Y te unas a esta hermosa comunidad plantil. Nos vemos por mi Instagram, tu jardín suculento, y esto será hasta el próximo domingo. ¡Chao!